En la lucha libre siempre han existido dos bandos. El bando rudo y el bando técnico. Los rudos, la representación del mal, de todo lo que uno odia. Los técnicos, la representación del bien, los héroes, los superhéroes. Pero ahora existe un nuevo ángulo, el de los exóticos, que ocupan un lugar importante en esta dualidad. Los exóticos o son rudos o son técnicos, pero se entregarán a su público, con características inigualables que los hacen únicos en la lucha libre.